mojarra. Importante saber de que hay partes muy profundas dentro del lago. En su parte más profunda, hasta 168 metros, la luz solar no llega a esa profundidad. Entonces se cree de que hay una fauna distinta ahí viviendo. Okay. En los pueblos que están en, alrededor del lago, pues en las leyendas locales y todo, se habla de que hay avistamientos como de mantarrayas gigantes. Wow. Ajá, una serpiente muy grande. Y yo en lo personal, en alguna ocasión, vi unas medusas pequeñas. Ajá. Que salieron y al instante murieron. Y buscando explicación de eso, pues hablando con un biólogo marino, él me decía de que por el tipo de tierra que es el Petén y que conforma toda la península de Yucatán, que es cárstico, hay muchas corrientes subterráneas que se conectan, claro, ¿verdad? Claro. Y que dentro de ello, pues mucha de la fauna marina podría venirse hacia toda esta parte de los lagos. Lo primero, toda la cuenca del lago está repleta de vestigios arqueológicos. Y hay diferentes dataciones. La isla en sí tiene dataciones del preclásico, el clásico y el postclásico. O sea, siempre estuvo ocupada. Estuvo igual, poblado todo alrededor. Sí, sí. Completamente toda la cuenca del lago. Y sé por algunos amigos que son buzos que hay vestigios arqueológicos en algunos puntos del lago que están bajo el lago. En este recorrido podemos encontrar muchos animales. Miren, por favor, allá hay unos monos subiendo los árboles. Esos son monos aulladores. También puede encontrarse monos araña, pero estos son aulladores, ¿verdad? Y bueno, por supuesto, el sonido de las aves, que ahí a lo lejos se logra escuchar. Y si se detiene el catamarán, no se escucha nada realmente. Es decir, hay un silencio muy, muy, muy rico. El agua está calma, absolutamente. Estoy impresionada porque en otros lagos que hemos conocido, existe a esta hora, sobre todo, pues un poco más de movimiento, un poco más revuelta el agua. Esto es paz absoluta. Los voy a dejar en silencio para que escuchen que de verdad se escuchan apenas pajaritos y el agua. Llama la atención al ver el lago y al recorrerlo, el color que tiene. Ahorita está un poquito nublado y a pesar de estar nublado logramos ver un color turquesa muy lindo. Esto es porque en el fondo del lago hay sedimento de piedra caliza, que es lo que está en toda la península de Yucatán y lo que ya hemos comentado un poquito o comentaremos durante el programa de por qué es esta vegetación también y cómo es que se desarrolla en todo Petén, bueno, en la región. ¡Ay, sapos! Y en este recorrido en el lago Petén Itzá no puede faltar el saludo y el cariño para la gente linda de San José. Miren. La hemos pasado de maravilla y ojalá usted también esté disfrutando de este programa especial desde Petén en Un Show con Tuti. Nos vamos a una pausa comercial, pero por favor siga con nosotros, tenemos mucho más que compartir. Y si usted camina por el malecón de flores, va de repente a ver un personaje que llama la atención. Y es que camina en cuatro patas. Y se llama Bactún. Y Eduardo Mancilla, que es
su compañero de fórmula, no le puedo llamar de otra forma. Correcto. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, por la gracia de Dios, tú. Bueno, lo cachamos justamente a las 6 de la mañanita, que es la primera aparición que tienen en el lago. ¿Desde cuándo está Baktun contigo? Tuti Baktun llegó a nuestras vidas más o menos en diciembre del año 2012, cuando se aproximaba el festejo del Baktun 13, y por eso es el nombre, porque estábamos muy cerca la fecha y la euforia que se vivía aquí en todo Petén por la celebración maya. Entonces decidimos dejarle el nombre de Baktun para que fuera el recuerdo de lo que dejó el Baktun 13. Ahora, lo curioso de Baktun es que él tiene displasia de cadera. Sí, lastimosamente para unos, pero gracias a Dios para otros que vemos la vida con muchas oportunidades. Él padece de displasia de cadera en sus dos caderas posteriores. Y es por eso que nosotros le hemos tratado de dar como terapia, y fue como iniciamos el acostumbrarlo a que se metiera al agua y a nadar para que le sirviera de terapia, y así poder, según el consejo de los veterinarios, poder aplazar un poco más la operación que hay que hacerles y que tenga realmente calidad. Ahora, lo curioso de Baktun es que en la mañana es el juego de la pelota que va, que viene, en la tarde también un poco, y después en la tarde es el espectáculo mayor, digamos. Sí, es cierto, la gente ya lo espera, porque nada hasta la isla que tenemos en el museo. Así es la isla de Santa Bárbara. Ajá. Ahí funciona una estación de radio, un museo, un hotel y un restaurante. Y todas las tardes, que es realmente lo principal de la terapia, nadamos de aquí de Flores a Santa Bárbara, de ida y vuelta, que más o menos es un kilómetro y medio si le damos la vuelta al islote, que son más o menos como 45 minutos, 50 minutos de nado continuo. Así gracias, Eduardo. A ustedes, Tuti, muchas gracias por estar aquí, por impulsar nuestro Petén. Con mucho cariño, de verdad es un lugar hermoso, y qué lindo que hayan personas como tú. Como la verdad es que me voy con mucho cariño de mucha gente buena, trabajadora, que ama Petén, y me lo ha transmitido muy bien. Gracias. A ustedes. Ya nos mojaron. Como no le poníamos atención con la pelota allá atrás, aquí enfrente se las traigo. Sí. Yashha es un refugio en el que se aprecia una combinación interesante de biodiversidad y patrimonio arqueológico. Don't look down, just follow me. Y justo en la entrada, lo que se consideraba el único acceso a la ciudad de Yashha, nos encontramos con este lorito. Este es un loro real, loro cabeza azul, y es justamente el símbolo emblema de la ciudad de Yashha. Es la cabeza de un loro, cabeza azul. Y aquí nos está recibiendo. Es como una buena bienvenida, ¿no? Aquí iniciamos nuestro recorrido. Somos guiados por Hugo López, quien nos lleva a conocer el Templo de las Manos Rojas. Es increíble e indescriptible la vista desde este lugar sobre el templo 216 de Yashha. El nombre del templo 216 es por el orden en que se fueron descubriendo las estructuras dentro de este parque. Son 500 estructuras las que se han descubierto, y se le conoce a Yashha como el secreto mejor guardado del mundo maya.
Y es por esa vista. Vean ustedes qué belleza. Y el templo este en el que estamos ahora, sobre este templo, se llama también el Templo de las Manos Rojas. Y esto es porque en la subestructura se encontró una tumba. El nombre del gobernante o el rey o el principal que fue enterrado en este lugar no se conoce. Sin embargo, lo que sí se sabe o lo que se vio es que alrededor, en las paredes, en la cúpula, habían impresas manos rojas y de ahí viene su nombre. Pero la vista desde este lugar está impresionante. Disfrútela, por favor. La extraordinaria belleza de paisajes que ofrecen las antiguas ciudades mayas y esta, la laguna de Yaxchá, es un espectáculo digno de ver. Continuemos con el recorrido. Importante en Yaxchá porque es el juego de la pelota. Este es más pequeño que otros, posiblemente porque era para dos o tres jugadores. Los tamaños de las canchas variaban. Y lo interesante del juego de la pelota es que fue evolucionando a lo largo de todo el periodo maya y se utilizaba para diferentes fines. Unos podían ser políticos, donde incluso se resolvían conflictos entre un pueblo y otro. Otro podía ser de entretenimiento y, por supuesto, está el religioso, en donde existen dos versiones de por qué se hacía. Uno era cuando se sacrificaba al perdedor y otro era cuando se sacrificaba al ganador. En este caso, se cree que era porque era un honor estar más cerca de los dioses y por eso es que era, pues, el más fuerte y lo mejor lo que se le entregaba, por así decirlo, a los dioses. Y este es un muy bonito espacio de juego de pelota. Sin embargo, hay una peculiaridad. En este lugar no se encontraron rastros de los aros en donde tenía que meterse la pelota, porque se cree que había de dos tipos, unos de piedra, donde hay registros de ellos. Sin embargo, en este se cree, y los arqueólogos así lo comentan, que pudieron haber sido de madera y por eso ya no existen estos rastros. Interesante todo lo que uno puede aprender, ¿no? En la parte sur se encuentran muestras de un palacio que fue de dos niveles, donde el gobernante y miembros de la corte presenciaban el juego de la pelota maya. Los 400.000 kilómetros cuadrados que abarca Mesoamérica, se encontraron más de 1.500 canchas para el juego de la pelota. La cancha más antigua del juego de la pelota se encontró en el Paso de la Amada, en Chiapas, México, 1400 años a 1600 antes de Cristo. Estamos hablando del preclásico temprano, está documentado. Y la cancha más tardía en ser construida se encuentra en La Manay, Belice. Está fechada sin duda alguna para el 800 en el preclásico tardío. La Acrópolis Norte tuvo 8 fases constructivas en 600 años. Aquí podemos observar las trincheras con las diferentes etapas de construcción.